What's up guys? Welcome back to another English lesson. In today's video, I am going to show you how to pronounce the TH sound, as we say in Spanish. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En el video de hoy, voy a mostrarles cómo pronunciar el sonido TH, the TH sound, as we say in Spanish. In Spanish we say the TH sound. El sonido TH es representado con este símbolo y se pronuncia. Es un sonido de consonante, es un sonido no vocálico, sino de consonantes. En español le decimos el sonido TH, pero en inglés se representa de acuerdo al alfabeto fonético internacional con este símbolo. To make this sound, what you have to do is to put your tongue between your teeth, like this. Para hacer este sonido, lo que necesitas hacer es poner tu lengua en medio de tus dientes, así. Y como que soplar un poquito, así. Entonces tenemos, por ejemplo, Thursday. Repite conmigo, Thursday. Thursday. Después tenemos thanks. 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 Yo he escuchado muchísimas veces que para hacer este sonido lo hagas como una S. Por ejemplo, en lugar de decir thanks, digas thanks, thanks. Y eso no es correcto. No lo debes hacer así. Se va a escuchar como una S. Thanks, thanks. Y eso no es correcto. Por otra parte, también debo decirte que muchas veces debido a lo rápido que se habla, muchos hablantes nativos, y yo te digo porque me lo han dicho, lo pronuncian como D. Por ejemplo, aquí, para pronunciar esto, no dicen the TH sound, no, sino que dicen the TH sound, pero una D muy ligera, no una D así como que D, the TH sound, no, the TH sound, the TH sound, fíjate bien, the TH sound. Entonces, hay palabras donde sí es más notorio, como por ejemplo aquí, Thursday, Thursday, Thursday. Repite conmigo, Thursday. Thanks, Thanksgiving. No es Thanksgiving, es given, given, Thanksgiving. Truth, truth, como soplando. Tienes que cerciorarte de que tu lengua esté en medio de los dientes, así, como que se asoma ligeramente. ¿Sí ves cómo se asoma? Pero lo más curioso es que el sonido no se hace allí, sino se hace cuando se recorre la lengua hacia atrás. Por ejemplo, Thursday. En este caso, thanks, 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 Thanksgiving, truth, teeth, teeth. Para hacer el sonido de doble E, como aquí, debes de hacer tu boca como que hacia atrás, así. Rasgarla un poco, así. Teeth, teeth. Y al final, teeth. Three, three, three. Third, third. Aquí van implícitos. Este número es de los más difíciles de pronunciar. Es tercero. ¿Por qué? Porque va implícito sonido TH y va implícito también el sonido de la R. Entonces es third, third. A ver, repite, third. Ahora tenemos something, something. No es something, es something, thin, thin. Fíjate bien, thin, something, anything and nothing. Nothing. Month. Month. Mes. Month. Breath. 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 Mouth. Mouth. 30. 30. 30. North. 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 Ahora tenemos algunos enunciados.
I didn't do anything to thank you. I didn't do anything to thank you. No hice nada para agradecerte. I didn't do anything to thank you. Después tenemos, so that was his last breath. So that was his last breath. 2 years ago, I had my 33rd birthday. 2 years ago, I had my 33rd birthday. Hace 2 años tuve mi 33avo cumpleaños. ¿Se dice 33avo? Más bien es 33º. Sí. 2 years ago, I had my 33rd birthday. Ahora vamos a pronunciar esto un poquito más rápido. ¿Me acompañas? I didn't do anything to thank you. So that was his last breath. So that was his last breath. Un hablante nativo lo pronunciaría más o menos parecido a esto. So that was his last breath. So that was his last breath. 2 years ago, I had my 33rd birthday. 2 years ago, I had my 33rd birthday. Thursday. Thanks. Thanksgiving. Truth. Teeth. Three. Third. Something. Anything. Month. Breath. Mouth. 30. North. Les quiero recomendar para pronunciación lo que es Google Translator. Ustedes ya lo tienen. Es el traductor de Google en su smartphone. Lo que vamos a hacer es colocarlo en la opción micrófono y vamos a pronunciar estas palabras, y si Google Translator lo capta bien, es que lo estamos pronunciando correctamente. Hay algunas que no las pronuncia correcto, yo ya lo he notado. Por ejemplo, incluso cuando hablo español, hay algunas que no las reconoce. Entonces lo mismo sucede aquí. Vamos a comenzar. Thursday. Jueves. Thanks. Gracias. Thanksgiving. Acción de gracias. Truth. Verdad. Teeth. Dientes. Three. Tres. Third. Encadenado. Esta no la reconozco. Otra vez. Third. Perdí. Third. Tercero. Ahora sí. Something. Alguna cosa. Anything. Cualquier cosa. Month. Mes. Breath. Aliento. Mouth. Boca. 30. Gracioso. 30. 30. North. Norte. Fallé en 2. Pero no necesariamente tienes que fallar. A veces la aplicación no lo reconoce muy bien. Te digo, me ha pasado esto en español. Amigos, esto ha sido todo. Por favor, si te gustó el video, compártelo, dale un like. Y te estaré presentando próximamente más sonidos, más pronunciación. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.